Los competidores de la segunda competencia en la Par. la partida es bastante pareja, salta rápidamente el número 5 High Pring a tomar la punta, ataca por el centro Market Mover, se acomoda en el segundo lugar, en el tercero se viene acercando Anti Poison, en el cuarto por dentro Prairie, en el quinto está el ejemplar Point of Grace, luego viene apareciendo el 9 Seville Rope, en último para el caballo Worldlands, mientras que el uno Gas Money se ha quedado en la última colocación, está en punta el 5 High Pring. ataca por fuera Market Mover, solamente a cabeza en el tercero antipoison en el cuarto aparece el favorito prairie en el quinto se queda algo lejos el callo point of ray más afuera lo viene haciendo seville rope penúltimo para el dos Worldlands, mientras que el uno gas money se mantiene en la última colocación no hay parciales en la prueba market mover está adelante con carrasco en el segundo high print en el tercero, anti antipoison en el cuarto prairie en pegadito a la baranda el quinto se viene acercando seville rose deja en el sexto lugar al ejemplo point of ray más atrás aparece el callo Worldlands y continúa gas money en la Última colocación. Se defiende el 6 en la punta. Anti por la parte externa. Lo presiona junto al 5. High Pringas. En el cuarto, Prairie A la expectativa. En el quinto Seville row. Luego trata de hacer el cayó. pongo Frey. Y continúa World Lamp en último. Y Gas se ha quedado muy lejos en el último lugar. Van al giro de la última curva. Anti Poison está adelante. Prairie Viene a presionarlo por fuera. Prairie Está desplazando. Cuando ingresan ya a la recta final de la Oral Par. El 4 ha pasado a dominar la prueba. Se queda Anti en el segundo, en el tercero atropello Seville Row, pero se escapa el pupilo de Anthony Farrier con Hebian Toledo y no puede, pero les gana galopando 4 cinco cuerpos. Muy fácil, ganó Prady número 4. Segundo Antipoison, tercero Seville Row, cuarto para Point of Race.